Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, en primer lugar, quiero felicitar al diputado Carlos Hernández. Sin lugar a dudas, es un tema muy sensible el que hoy se está planteando. Y quiero igualmente sumarme a este exhorto y recordarles a las autoridades federales, específicamente a la COFESE, que Quintana Roo también es México y que las zonas insulares de Quintana Roo viven del turismo principalmente, pero que además los habitantes de todas las zonas insulares necesitan cruzar a la parte continental para proveerse de servicios, de bienes y de una serie de acciones que requieren precisamente en las partes insulares, y que es ahí donde se debe prestar atención. Pero como un dato muy particular, hay familias que trabajan en las zonas insulares y que todos los días erogan como parte de su presupuesto N cantidad de dinero para estar cumpliendo con sus actividades laborales. Eso debe ser tomado en cuenta de manera muy puntual para la regulación de las tarifas y del tipo de servicio que se está prestando en todos y cada uno de los cruces que tiene Quintana Roo. Solo como un dato muy especial que apoya precisamente esta acción, recordemos que la primer fuente de divisas que ingresa por turismo viene de Quintana Roo, y que precisamente tenemos los principales puertos de cruceros del mundo. Aquí lo escuchamos en la voz de los dos diputados, del diputado Carlos Hernández y la diputada Uterpe, pero es indispensable que se volteen los ojos, porque siempre cuando hablamos de Quintana Roo ponemos en alto los lugares, las playas, las bellezas, pero muy pocas veces miramos las condiciones de sus habitantes. Hoy nos corresponde a todos, si así deciden sumarse, que estoy convencida que así será por el tema de la votación de hoy urgente, pedirle a la Federación y específicamente, reitero, a la COFESE, que voltee los ojos hacia la población de Quintana Roo y de las zonas insulares, porque es ahí donde se requieren de acciones específicas en beneficio de Quintana Roo y de su gente. Quintana Roo somos todos, por eso es indispensable apoyar esta propuesta. Es cuanto, muchas gracias.